Hola familia hermosa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que ustedes se encuentren, yo les mando muchos saludos, bendiciones y abrazos. Vengo a compartir ahora con ustedes un corto video de una decoración de mi familia y pues la ocasión lo amerita. Voy a hacer un té. Miren, en esta hermosa taza de elefante. Precisamente porque la decoración se trata de este tema de los elefantes y quise comenzar el video con esta hermosa taza. El té ya reposó 5 minutos o 4 minutos. Pueden sacar la bolsita y colocarla aquí en su cabecita que está abierta para precisamente colocar la bolsa de té. Pues vamos a disfrutar nuestro té. Así que también vamos a disfrutar del video. Espero que les guste, familia. Así que comencemos con este video de decoración de elefante. Bueno, familia hermosa, ustedes pueden observar que tengo algunas cajas aquí y estas cajas contienen la decoración que voy a estar utilizando en un baby shower de mi sobrino y mi sobrina. Es una fiesta muy especial y que la voy a realizar con mucho cariño. Ahorita voy a comenzar a mostrarles un poco de los artículos que vienen dentro de estas cajas. Vamos a comenzar. Aquí tenemos globos azules, son varios. Tenemos varitas de metal color dorado. Y por acá tenemos flores artificiales que son como hortensias azules y blancas. De este lado pues tengo un elefante inflable. Y miren familia hermosa, esta maravillosa cesta es para el bebé. Ahorita vamos a comenzar a construir nuestros centros de mesa. Ya se los voy a estar mostrando. Van a quedar padrísimos. Les vuelvo a repetir, es dorado, blanco y azul los colores que vamos a estar utilizando en esta fiesta tan esperada por toda la familia. Aquí ya estoy comenzando a armar los cubos largos. Es súper fácil armarlos. Ya vienen nada más el cuadro, nada más vas a colocar pues los tubitos de metal y queda listo para empezar a colocar las flores. Así nos queda. Espero que lo puedan apreciar un poquito. Ya lo estarán viendo perfectamente en la decoración. Aquí ya terminé de armarlos. Son 4 en total. Están hermosos, la verdad. Miren, de este lado tengo esta manta que será la protagonista de nuestra fiesta, lo cual me parece maravilloso porque en realidad está hermosa. Y lo que me encantó es que es de tela, se puede lavar. Quiero mostrárselas, voy a tratar de abrirla para que ustedes puedan apreciarla un poco. Aunque en la decoración pues la van a estar apreciando mucho mejor. Es un poco difícil mostrárselas con una sola mano, pero vamos a hacer lo posible por que ustedes puedan apreciarla nada más un poquito. Aquí la tienen. Vamos a estar utilizando este elefante en toda la decoración. La verdad que es una decoración muy especial. Bueno, familia hermosa, lo prometido es deuda. Aquí tienen ya la decoración casi finalizada. Quiero acercarme un poco para que ustedes aprecien los centros de mesa que yo estuve realizando. Estuve utilizando
Estas flores artificiales, que son hortensias azules con blanco, el cubo de metal y también este hermoso elefante de peluche con un aparatito que está en la parte de abajo que lo ayuda a circular. Y pues me pareció muy lindo que el elefantito estuviera circulando, así todos los invitados pueden apreciar pues el hermoso elefante. Porque de eso se trata la fiesta Familia Hermosa, de la decoración de elefante, y pues teníamos que darle prioridad a este detalle. Espero que les haya gustado. Les muestro los tres, se pueden apreciar de este lado. Y los tres están circulando. La verdad que quedé bastante emocionada, feliz y satisfecha. Así lucen las mesas. Solo son tres mesas porque no serán muchos invitados. Miren qué bonito centro de mesa. En esta ocasión no pude colocar los platos ni cubiertos porque está haciendo bastante aire y pues no nos iba a dejar las mesas servidas. Pero igual luce muy bonito la decoración, es muy simple. También les comento que yo pegué las flores con silicón caliente para que el aire pues no las volara. Lo mismo hice con el elefante. Lo tuve que pegar a la parte del aparatito con silicón para que también se quedara en su lugar, para que el aire no lo volara. Y así quedaran los centros de mesa pues un poquito más perfectos. Y bueno, familia hermosa, vamos a seguir avanzando para seguir mostrando la decoración de esta fiesta. Y miren, familia hermosa, por el lugar que está un poco reducido no se alcanza a apreciar esta decoración de esta hermosa cesta con el elefante y el globo. Pues no se alcanza a apreciar, como les digo, por el espacio. Tenemos el asiento, como ya se los mencioné. Esta decoración, este elefante me encantó como lo hice, porque pueden ver que como que él avienta los globos por la nariz. Y estos globos transparentes son hermosos, me encantaron. Como les digo, quedé bastante satisfecha con esta decoración. Y miren qué hermoso está este elefante. Y pues familia hermosa, la decoración fue bastante sencilla, pero con mucho significado, lleno de cariño. Solo falta esperar la llegada del bebé. Y pues muchas felicidades a mi sobrino, a mi sobrina. Saben que se les quiere muchísimo. Y pues para ustedes, familia hermosa, voy a dar otro pequeño recorrido para que aprecien por última vez esta decoración. Pueden ver que utilicé sillas de jardín blancas con manteles azules. Y estos centros de mesa dorados con las flores hortensias blancas y azules. En medio pues lleva el elefante que circula con el aparatito negro que está en la parte de abajo. Y pues familia hermosa, los globos, los cubos dorados para los centros de mesa, las flores, el círculo este grande del elefante, la cesta de los elefantitos. Todo lo que ven aquí es de Amazon. Y así me despido. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Gracias por su apoyo. Gracias por tan hermosos comentarios. Gracias por ese respeto maravilloso, el cual aprecio con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente video, familia hermosa.